Nos encontramos con el presidente de la escuela, presidente del club, William Nasco. William, momento, me imagino que feliz cuando haces una escuela y ves crecer futbolística de esta clase y consiguen hoy un ascenso a la superior categoría. Próxima temporada, el equipo de Abel Rodríguez en categoría cadete provincial. Sí, estamos muy felices por este logro de la escuela. Teníamos mucho interés puesto y mucha ilusión puesta en el cadete, y bueno, pues hoy se ha conseguido, yo creo que un ascenso meritorio y además, bueno, importante para la escuela, lo que tú acabas de decir, porque es un éxito de toda la escuela. Y nada, vamos a disfrutarlo y a preparar ya, pues en vista del año que viene, participar en esa categoría provincial. Oye, menudo momento se vive, ¿no? Para mí un partido sólido, bien planteado de Abel, consistencia en la parte de atrás, buscando doblegar con rapidez a las contras del equipo del Escaguán, y sobre todo la tremenda mano que mete Adrián, que a pesar de las paradas que ha hecho, sin duda hoy sella este ascenso directo. Sí, al final el portero tuvo una actuación sobresaliente porque sacó una mano de reflejo y salvó un posible empate. El partido en sí, pues bueno, el Icahuán es un equipo físico, más técnico es el paso, pero físico es el Icahuán. Y bueno, nos hicieron mucho frente y aunque no fue un partido de muchas ocasiones, incluso ellos que no tuvieron ocasiones, pero sí, es verdad que tuvieron dominio del partido durante mucho tiempo y los nervios los tuvimos hasta el final, porque con 1-0 y con un dominio alterno, indudablemente que no estaba cerrado, y al final casi más se produce una pesadilla que no la queríamos, pero menos mal que no. Oye, sueño largo de este fin de semana, el primer sueño ya se ha convertido en realidad, cadete a la superior categoría, mañana el juvenil, el lucha con un empate a la playoff de ascenso nacional, y el domingo el de tercera ref a la segunda ref. Sí, empieza la semana bien. Mañana vamos a ver si el juvenil logra ese pasaporte a la promoción, que también estamos muy ilusionados por parte de la escuela, y el colofón sería el domingo, bueno, intentar dar ese salto tan soñado por toda la ciudad y por todo el club a esa segunda red. Vamos a intentarlo y está todo puesto en el asador, ilusión, gente que se va a volcar para ir para Fuerteventura. Va a haber un ambiente verde y negro allá en Fuerteventura espectacular, y espero que, bueno, que el equipo tenga el día y nos pueda llevar a esa categoría tan soñada. Oye, ¿qué le dice a...? Yo no tengo, es que no tengo ni palabras para cómo desglosar esta afición del Atlético Paso. Un partido cadete, ¿cómo estaban las gradas hoy? Sí, la verdad que lo que tú dices, tenemos salud, el club tiene salud, tiene muchos seguidores, mucha gente que apoya al club, y hoy en un partido de cadetes había pues 200 o 300 personas, no lo sé, pero había buena entrada y buen ambiente, y eso es el mejor respaldo que puede tener una entidad, es el cariño de su gente. Nada, William, ya se ha convertido en sueño en realidad, y yo te aseguro que los otros dos también se van a convertir en realidad. Suerte y felicidades. Gracias, felicidades a ti, gracias por todo, a ti también.